La vida me enseñó a creer en algo, soñar que se podía ser mejor. Me puse a observar qué me decía eso que no conocía, que llamaban realidad. ¿Y qué le voy a hacer si hoy es distinto? El rumbo de las cosas ha cambiado de color. Hoy siento que es momento de reírse y cogernos de las manos y cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Un día te das cuenta de que todo es posible. Cierra tus heridas, hazlo por ti. El mundo está lleno de sorpresas, de esas que te marcan para siempre. Verás que con los ojos puedes verlas, mas no los de la cara, sino los del corazón. Tuve que aprender que con los años hay tres cosas que han marcado mi camino: la alegría y el respeto por aquello que es correcto y lo que hace falta para ser feliz. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Si me caigo, me vuelvo a levantar. Y si pierdo, lo vuelvo a intentar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Disfruta de las cosas, disfruta de la vida. Levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Levántate con ganas de cantar. Hola, hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer. Estamos por aquí iniciando lo que es la transmisión por todas las redes sociales, por Facebook y por Instagram. Esperemos a ver por dónde estamos acá conectados la noche de hoy. Ya estamos aquí enviando la solicitud por acá. Muy bien. En Instagram, muchísimas gracias a todas las personas que empiezan a conectarse en esta transmisión. Bueno, bienvenidos a Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, y a este su espacio 100% positivo. Y adivinen por qué, porque 100% positivo, mi gente, se vive mejor. Mi nombre es Joana Cárcamo, coach ontológico y cuántico, y estamos aquí para crear juntos un espacio de crecimiento, un espacio donde la pasemos bien, donde conozcamos personas, donde podamos expandir nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones y todas estas cosas lindas que tenemos para ofrecer. Y justamente en ese propósito tenemos una invitada muy, muy especial la noche de hoy, que desde hace tiempo veníamos teniendo conversaciones de vamos, hagamos algo, y justo estamos aquí creando juntas esto que estamos acá. No tengo la solicitud. Agostina, por favor, en el Instagram. Se trata de Agostina Camilo de Luca desde Argentina. Recuerden que yo estoy transmitiendo desde Santiago de Chile para todos ustedes. Y
Esta noche vamos a tener una conversación bien interesante porque nos habla de aquello que nosotros creamos y qué observador estamos siendo para crear nuestra realidad. ¿Será que es posible que nosotros creemos nuestra propia realidad? Empecemos por ¿qué es una realidad? Bueno, para esto está Agostina la noche de hoy aquí con nosotros, quien con la expertise que tiene y con toda la formación que ha venido realizando y que hoy acompaña a personas facilitándole procesos de autodescubrimiento y de cambiar miradas y puntos de vista con muchísimas herramientas. Vamos a estar conversando con ella esta noche acá. Ahí te tenemos ahora sí perfecto en el Instagram, Agostina. Muy buenas noches, bienvenida a 100% positivo. ¿Cómo estás? Hola, acá implementando dos cámaras al mismo tiempo me siento una estrella del pop. Bueno, gracias a Radio Líder, gracias a vos, Joa, por la confianza y este espacio. Y bien como decía en el título, hoy la propuesta es hablar de la conciencia. Y en todo este camino que nos ofrece el acceso a la conciencia, con un conjunto de herramientas que nos facilitan la posibilidad de crear una vida, una realidad totalmente diferente en las áreas que nos componen completamente como personas. Es un camino, es una elección de compromiso y de día a día también tener esas ganas y esa voluntad de mirarse sin juicio para poder hacer una verdadera transformación. Hace bastantes años que estoy en el acceso a la conciencia y al principio la teoría me atravesaba y me quedaba como pensando, digo, ¿qué es lo que significa que la conciencia lo incluya todo? Es lo inicial que aprendemos apenas estamos en una clase de introducción y la conciencia lo incluye todo porque la conciencia es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me agrada poquito menos, lo que me parece que no, lo que me parece que sí, lo que está bien, lo que está mal, porque en realidad no hay un punto de vista de juicio con definir si esto tiene que ser de una manera o si esto tiene que ser de otra manera cuando hablamos de conciencia en el acceso. Entendemos que cada proceso que vamos teniendo en nuestra vida nos lleva a tener una voluntad propia de entendimiento de cómo somos en diferentes áreas, en lo que es la amistad, en lo que es una persona con la que voy a proyectar un día a día, puede ser, nosotros no hablamos de pareja en acceso a la conciencia. Hablemos de crear relaciones extraordinarias y de relaciones totalmente diferentes, y eso también es una elección. Claro. Y también es con el dinero que yo voy a crear una relación, porque también voy construyendo todo un vínculo a través de mis programaciones, lo que sé, lo que no sé, lo que aprendí, los puntos de vista que me compré. De lo que una vez vi en una situación familiar, de lo que una vez vi en un cumpleaños cuando le regalaron un regalito a un nene y yo no lo tenía. Bueno, todas las cosas que van quedando en nuestro cerebro se van guardando y se van archivando y eso construye un conocimiento de lo que creemos saber sobre eso, tanto en la pareja, en el dinero, en la amistad, con mi cuerpo, cómo debo ser, el trabajo, cómo me gustaría que sea mi vida, la rutina, bueno, en todas las áreas, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a entender, personalmente, cuando empecé a entender lo que es que la conciencia lo incluye todo, empecé a entender de que yo me juzgaba muchísimo con que algo estaba de una manera determinado que tenía que ser de esa forma, porque si de esa forma yo lo hacía, yo estaba bien, yo estaba correcta, yo era perfecta. O sea, desde el control. Sí, desde el deber ser,
Desde la idea, puede ser desde el control, sí. Es desde una forma en la que yo tengo que ser, ¿no? Desde la exigencia de que yo tengo que ser de esta manera. Pero es algo muy inconsciente y muy profundo que está dentro de de nuestras conversaciones y nuestro cerebro. Son sinapsis continuas de nuestra cabeza que conectan con el día a día. Entonces, estar en esa práctica de no juzgarme me llevó también a recibirme a mí misma en eso que a lo mejor no era lo que tanto me gustaba a mí, desde mi interesante punto de vista, y empezar a preguntarme cómo me gustaría que sea. Empecé a preguntar. Y cuando empecé a preguntar, me empecé a dar cuenta que la pregunta, como bien nos dice el acceso a la conciencia, es una herramienta. Y esto es una información muy valiosa porque generalmente hacemos una pregunta y esperamos una respuesta. Esperamos como, bueno, ¿y cómo me gustaría que sea mi vida? Y la mente ahí nomás dice, y a mí me gustaría que tenga esto, esto, lo otro, que esté en este lugar. Y ya es la mente la que contesta. Claro. Cuando empezamos a practicar las herramientas, empezamos a introducirnos con una facilidad en la energía y a empezar a percibir en lo sutil eso que sabemos que existe y que está dentro de esa conciencia donde lo incluye todo y no estoy desde una programación. Eso es una práctica que a mí en lo personal me transformó la vida porque estaba muy desde este lugar del drama, del trauma, de que, ay, que no me sale, tengo que hacerlo de otra forma y tengo que buscar otra manera, y como muy controladora y también dándome látigos de que lo hacía mal, de que yo no servía Pero para cosa. es que nosotros de alguna manera fuimos programados para eso. De hecho, Venezuela, por ejemplo, en mi caso, que es mi país natal, fue muy famoso por las novelas, o aquí en Chile le dicen las comedias, o estas historias de amor y desamor. Entonces uno creía que la vida era eso, ¿no? Sufrir y sufrir y sufrir y enamorarse y no ser correspondido para que al final el otro se diera cuenta y qué sé yo, y terminar casándose y al final pongo mi felicidad y mis decisiones en manos de otra persona. Entonces cuando crecemos, de alguna manera como que se busca replicar esta historia porque para merecer ser feliz, primero tengo que atravesar el drama, el trauma, el sufrimiento, el dolor, la pérdida y todo lo demás. ¿De qué manera crees tú que afecta cuando desde chiquitas las mujeres o los hombres en general estamos metiendo esta información acá en este CPU? La limitación que nos creamos y en la que podemos vivir nos puede llevar a ciclos repetitivos de emociones en las cuales no salgamos y cada vez sean emociones que se repitan y que no se resuelvan. Entonces yo puedo estar en ese círculo vicioso de resignarme y aceptar de que soy una fracasada, de que todo lo que hago me va a salir mal. Porque en algún momento yo incorporé eso muy adentro mío en el subconsciente, entonces hay una voz interna que me dice que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo, que yo no puedo. Justamente lo que hacemos cuando hacemos eso es juzgarnos. Entonces, la invitación a esto que vos me traes, Joa, es a la posibilidad de darse el permiso de no juzgarnos por un solo día y ver qué pasa y permitirnos realmente empezar a elegir algo diferente. ¿Qué tal si hasta hoy yo elegí que mi trabajo sea este porque es el que me da porque es el que me da dinero todos los días, que lo vivo en carne propia? Y de pronto digo, ¿qué tal si yo puedo crear algo totalmente divertido en donde yo me renueve, en donde yo me sienta que soy auténtica y que estoy enamorada de de lo que hago y que eso me da felicidad y me da gozo? ¿Y qué tal si esa es la manera en la que yo realmente puedo vivir la energía en la que yo me siento que estoy viva, en la que puedo ser creativa, en la que de pronto tengo ideas grandiosas para crear dinero? Y no es voy a hacer algo para hacer dinero. No, voy a crear una idea genial
y lo voy a incluir al dinero porque el dinero va a ser parte de lo que elijo. Una consecuencia, puede ser. Claro, totalmente, es una consecuencia de ese gran El deseo. dinero sigue al gozo, escuché. Claro, sí, y yo te voy a explicar por qué, porque en realidad cuando nosotros estamos en un estado de facilidad y de liviandad, con entusiasmo, con voluntad, con compromiso, pero con nosotros mismos, lo que sucede es que de pronto cada paso que yo doy estoy convencida, estoy contenta que lo estoy haciendo con una convicción y con una fe, con unas ganas que de pronto eso me es liviano. Por más que yo tenga que ir de un lugar al otro o de pronto tengo que hacer muchas cosas porque tengo una agenda llena, pero estoy tan contenta de que eso me da un gozo, que eso me va a llevar a mí a estar en un estado diferente de conciencia. Cuando estoy en un estado diferente de conciencia, porque estoy disfrutando lo que me gusta, me vuelvo una energía diferente. Porque en la práctica continua, lo que sucede es que yo me transformo energéticamente. Mis moléculas, mi cuerpo, yo me veo diferente, el pelo. Y pueden ver fotos mías, incluso las personas que me siguen en Instagram, y también verme la cara, cómo yo fui transformándome también en todo este tiempo, en donde apliqué las herramientas. Más allá de que todo se nos pasa la vida, uno puede ir para un lado, para el otro, para cualquier lugar. Y las herramientas a mí me llevaron a encontrar esa facilidad y a no limitarme. Sí, porque me fui por las ramas, pero No, terminé de. no, está perfecto, está perfecto, me gusta y justamente quería rescatar algo que escuché de donde inició esta intervención y es que muchas veces escuchamos que para aprender hay que caer, que los golpes son los únicos que enseñan, que la cagué, entonces ahí es donde empiezo a ver las cosas de una manera diferente. ¿Y qué tal si quito, como dices tú, todos esos juicios? Y empiezo a ver que todo ha sido perfecto tal y como es, y que mi vida es perfecta tal y como es, porque cada decisión que tomé en su momento la tomé pensando que era la mejor. Y esto conforma la persona que estoy hoy. Y siendo perfecta, en vez de decir los golpes enseñan, ¿qué tal si me pregunto cómo voy a lo próximo? ¿Cómo incorporas el acceso a la conciencia en esto? En pararme, decir todo está bien, mejor imposible, y voy a lo próximo. Me parece muy interesante lo que traes porque el elegir quedarse en esa forma de vivir la vida desde esta conciencia de yo sin sacrificio, sin que los golpes no me muestren las cosas, yo no voy a aprender. Eso es una elección. Cuando yo ya tomé conciencia de que yo estoy en ese mecanismo, yo puedo tomar una elección nueva y sobrecrearme y decir, basta. O sea, yo no quiero seguir creando mi vida a través del sacrificio porque me quita energía, me debilito físicamente, ando nerviosa, se me cae el celular, me toca bocina un auto porque a lo mejor me está por chocar porque voy apurada. Entonces, es una elección vivir de una manera distinta y eso es una sola vez que uno realmente elige, puede hacer una transformación. Pero uno tiene que estar verdaderamente convencida, convencido de que yo soy la protagonista, yo soy la posibilidad en mi vida. Y esto es un poco de lo que yo también quería hablar porque en uno de los títulos mencionaba de que el punto de vista que tenemos crea nuestra realidad. Y sí, para el acceso a la conciencia, nosotros trabajando estas herramientas, este conjunto de herramientas para crear la realidad, consideramos que nosotros como seres humanos somos seres infinitos. No somos seres finitos. Sí que nos programamos para ser seres finitos, pero ¿qué quiere decir cuando yo digo soy un ser infinito? Soy un ser que está conectado con la unicidad. Y mientras más esté conectado con la unicidad de la integridad y que yo tengo un cuerpo, que mi cuerpo, si mi cuerpo no es, yo me doy cuenta que mi cuerpo me está diciendo, che,
dale gimnasia, dale más sueño, lo que sea, y no lo escucho, claramente no estoy conectado en unicidad con todo mi composición. Hay una división, hay una separación. Por un lado mi cabeza, por un lado mi corazón, por un lado mi cuerpo, por un lado mi ser. Y eso lleva a que de algún modo no podamos crear una realidad totalmente distinta. Entonces, este punto de vista de que somos seres infinitos nos lleva a una conciencia de poder crear a través de nuestra propia herramienta energética, que es una inteligencia que tenemos como seres humanos, es una inteligencia artificial que la creamos basado en la energía de nuestro cerebro en conexión con todas las neuronas, más toda la unicidad de nuestro cuerpo. Más ese ser, esa luz, que hay muchos nombres, el alma, el espíritu, que nos lleva a saber que somos esa esencia, ¿no? Entonces, cuando está todo conectado, es más fácil crear. Porque nos reconocemos como parte de un todo, de esta chispa, no sé, inicial, por decirlo así, y no me veo como algo aislado. Sí. Sí, en realidad, cuando tomo conciencia sobre que soy una unicidad, siempre voy a saber cuándo estoy separada, estoy distribuida. Yo, vos, todas las personas. Porque hay una sabiduría que tenemos internamente que no se acaba, ni se pierde, ni se olvida. Está siempre presente. El tema está en que nosotros podamos tomar esa elección desde ese punto de vista, porque si nosotros tenemos el punto de vista de que no somos infinitos, de que eso que vos estás diciendo, demostrámelo, no sé, uno puede tener el punto de vista y es una posibilidad que existe, y cada uno va a crear su vida a partir de eso. Entonces no hay nada que esté ni bueno ni malo, ni por qué no sos consciente, trabaja tu conciencia. Cada uno elegirá. Claro, yo en experiencia propia, desde que aplico las herramientas, me doy cuenta de que me estreso mucho menos, llego más rápido a los objetivos, actualizo más rápido las cosas que pienso y accedo a una información propia de creatividad, de ideas, a lo mejor de cosas que vengo pensando que digo, ay, ¿cómo puedo solucionar esto? Pero me hago una pregunta diferente, digo, ¿cómo sería poder ver dónde está el problema de esto? Para yo poder mecanizarme desde otro lugar. Y eso también me lleva a que ya construya algo distinto. Entonces, yo creo que si hoy alguien me está escuchando y está en esta postura de que está polarizado, de que es algo bueno o es malo, puede darse el permiso una vez, un día, de hacer la prueba de lo que yo les estoy proponiendo, que es no juzgarte y de pronto empezar a preguntarte cómo sería crear una vida diferente. Esto me hace mucho sentido, porque cuando veía las clases de filosofía nos explicaban que los filósofos nunca daban nada por sentado. Todo párrafo filosófico termina con una pregunta, porque en el momento que crees saber la respuesta es como que se acaba el juego. Entonces, ¿cómo es esto de habitar en la pregunta, en el acceso a la conciencia? Qué divertido. A mí me gustan mucho las preguntas porque empiezo a percibir que puedo empezar a jugar con la energía. Puedo empezar a jugar con mi propia energía. Y la verdad que se siente, en lo personal, se siente algo extraordinario, que de pronto voy caminando, paseando al perro y estoy con un montón de cosas en la cabeza y de pronto digo, expansión. Es así que no necesito meditar, ir a un templo. Estoy caminando con el perro, mirando el cielo, el verde, y digo, ay, la verdad que venía muy con un montón de ruido.
¿Qué tomaría para que yo me permita en este momento conectar conmigo? ¿Cómo sería que este momento de pronto me lleve a un lugar al que yo no estaba viendo? Y yo hago preguntas hasta ¿qué contribución es para mí la luna? ¿Qué contribución es para mí el cielo? ¿Qué información hay? ¿Cuántos lugares existen en el planeta que puedo habitar y que no me di el permiso de ir a conocerlos? A mí hay una que a mí me encanta. Me fascina, se las comparto. ¿Qué no estoy viendo que si lo viera alteraría la forma en la que vengo sucediendo? Me encanta, porque aparte es como que copie y pegue y aplique a lo que sea que esté allí transitando. Bueno, a mí me gustaría regalarles, para mí sería como la gran utopía de que las personas de este planeta hagamos una transformación, un reseteo económico. Entonces, ¿qué más es posible y cómo puedo mejorar esto? ¿Cuántas más personas pueden preguntar? ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterios, posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para nunca tener suficiente dinero y siempre demasiado para toda la eternidad? Y todo lo que lo impida, lo destruyo y lo descreo. Ahora. Y todo lo que eso trajo y todo lo que eso es, lo destruyo y lo descreo también por un decisión, que esa también es una herramienta de Access, tenemos un enunciado aclarador, pero bueno, para no llevarlos a la confusión, más que todo es permitir evitar la pregunta de eso que simplemente se está diciendo. Yo, por ejemplo, ahora estoy preguntando qué energía, qué espacio, porque qué espacio habito adentro de mí, con toda esa energía que yo tengo con el dinero, los pensamientos, a dónde se acumula en el cuerpo, si estoy tensionada, si algo me pasa, ¿dónde? ¿En qué espacios de mí se deposita toda esa información? Entonces, ¿qué energía, qué espacio, qué conciencia, qué magia, qué misterios, posibilidades pueden ser mi cuerpo y yo para con total facilidad, gozo y gloria reencarnar la energía del dinero y ser la contribución planetaria para toda la eternidad? Yo hago preguntas que las invento y bueno, uno puede preguntar qué se requiere de mí para dejar de defender y de dejar de atascarme. También puede uno crear una pregunta, o qué es lo que no estoy viendo, que si lo viera podría dejar de estar atascado con esto, con lo otro, claro, con una pareja, de también pronto ahí. Dijiste algo ahora que me quedó como resonando y dije, no lo voy a dejar pasar, escuchar el cuerpo. ¿Cuántas veces a mí me pasa algo que mi hija mayor, viste, parece como la mamá cuando yo no estoy, y a veces cuando llego tarde del trabajo me dice, mamá, es que Nicole no ha comido? Y no, pero es que ella tiene que cenar. ¿Pero por qué? Entonces, claro, porque nos enseñaron, por ejemplo, que es el desayuno a las 8 de la mañana, el almuerzo a las 12 del día, la cena a las 6 de la tarde, y si su hermana no cena porque no tiene hambre, porque no le provoca comer, entonces ya hay un drama, ¿no? Ya esto está pasando. Pero yo le he explicado, ¿y qué tal si su cuerpo no le está pidiendo comida a esa hora? No está requiriendo comer, entonces más bien al contrario, si se pone a comer cuando no lo requiere y encima se va a acostar después, podría llegar incluso a ser contraproducente. Entonces, esto también, escuchar nuestro cuerpo, también está involucrado con este acceso a la conciencia, porque me invento estar presente en el presente, en este acceso de la conciencia. Sí, 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 todo es como bien te decía yo, que la unicidad en lo personal a mí me ha llevado a descubrir muchas cosas y también a prestar mucha atención. Porque tal vez esto que vos traes, hay muchas personas que lo captan muy rápidamente y otras no. Por esta desunión y esta separación con el cuerpo, me inventé el punto de vista de que uno puede llevar a una conciencia el desarrollo de la comunicación corporal. Entonces, te puede llevar a diferentes lugares. Por ejemplo, hoy, hace 2 días, yo estaba preguntándome, digo, ¿por qué soy alérgica?
Yo me hice unos estudios de alergia y de pronto soy alérgica al polen y a los ácaros. O sea, directamente toda mi vida con la nariz inflamada. Y empecé a hacer preguntas y digo, ¿cuándo fue la primera vez que fui alérgica? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que de pronto, y eso no lo sabía, ni lo sé. Pero yo hice la pregunta y de pronto, hace un rato antes de venir al vivo, viene una chica que había estudiado una medicina con plantas, ella ha hecho toda una investigación, y justo me la cruzo y me dice, no sé, algo sale de la alergia y me dice, no, porque yo me curé la alergia sola, ¿cómo le digo? Bueno, porque en realidad empecé a estudiar de que la alergia tiene que ver con los intestinos. Y me empezó a explicar de que los intestinos tienen toda una composición, que cuando se filtra una composición de una materia que no corresponde, el mismo cuerpo genera las defensas y da la alergia. Y yo digo, wow, o sea, yo no me moví, no hice más que preguntar y dejarlo. Y no me preocupé por cómo iba a ser, cómo iba a llegar. Pero de pronto me resuena muchísimo lo que ella me dijo. Y me hace muchísimo más sentido eso que ponerme unas inyecciones, ser dependiente de un tratamiento. Y eso fue una información que yo percibí porque me abría a escucharla. Y eso también está disponible para cualquier persona. El tema está en que también uno tenga la voluntad de recibir a los otros y recibir, digo, no todo el tiempo todo lo que te dicen, porque también hay un filtro de lo que uno considera que resuena y no. Digo que no. Claro, pero de pronto, si vos resonás y decís, bueno, para mí es liviano que la comida no la hagamos en el horario de las 10 de la noche, porque recién llegamos y lo podemos crear en otro momento con muchísima fa más facilidad. Y yo creo que uno puede preguntar todo el tiempo y sobrecrearse. Porque también es como, no, bueno, yo ahora no hago, no como más esto, porque mi cuerpo me dice que no. Y yo ya me determino que ya eso es para siempre. Y cuando ya me determino que eso es para siempre, también me limito. Claro, y Porque, aparte no somos seres fijos. claro. Entonces, lo que para mí estuvo bien ayer, tal vez hoy no lo sea y mañana no sé. También somos circunstanciales. Entonces, yo creo que encasillarnos en una sola respuesta nos limita. Y si estamos hablando de que energéticamente somos uno y somos parte de un todo y que estamos en apertura total a lo que este campo de infinitas posibilidades pueda traernos, donde me enfoco en el resultado y suelto el mecanismo, porque sé que cuando doy el paso el mecanismo aparece, empiezo a crear una conciencia diferente de cómo vengo sucediendo hasta ahora. ¿Cuáles son estas herramientas que tú, como coach, facilitadora de procesos, estás ocupando con las personas que les estás acompañando a transitar este acceso a la conciencia? Bien, lo primero es permitir al otro verse, porque lleva también un tiempo muy personal de cada uno el recibir lo que el otro tiene para vos de regalo. Y si es un trabajo de desbloqueo. Un trabajo de mucho desbloqueo y de fluir con la vida, porque en definitiva todo está bastante disponible. Entonces yo lo primero que invito es a escuchar. Lo primero es escuchar, a mirarnos, a preguntarnos cómo es que estoy siendo hoy, quién estoy siendo hoy, qué energía estoy siendo. Y a partir de eso yo creo que para mí como lo más fácil es entrar con el drama y el trauma. Si estoy funcionando del drama y el trauma o si estoy funcionando de la facilidad y la liviandad. Creo que eso es una herramienta que nos saca, no, nos descoloca en el día a día, que lo puedes utilizar. Porque
Yo puedo ver oportunidad o puedo ver problema. Cuando yo veo problema, estoy desde el drama y el trauma. Por más que eso a lo mejor no es lo que yo esperaba, porque, no sé, yo deseaba otra cosa, con lo que sea. Puedo estar desde ese recibir y recibir a lo mejor algo que decís, ay, no. Y poder tomar una elección diferente porque puedo decir, ay, esto, la verdad que me confundí, por acá no es. Mejor elijo otra cosa. Y puedo estar desde ese lugar, o puedo estar desde ese lugar de, ay, elegí esto, y ahora no, y ya lloro, y me siento que soy patética, y entro como en un estado emocional del que puedo salir o no salir rápido, y eso también me influye en consecuencia, es la energía que voy a seguir creando durante, durante mi día. Entonces, ¿qué tal si yo realmente me puedo elegir a mí en presencia y permitirme vivir en facilidad? Vivir en facilidad como vive una planta, como viven los animales, como vivía también, yo creo que todas las personas reconocemos la facilidad porque en algún momento la hemos experimentado. No considero de que, bueno, pero ese es un interesante punto de vista que tengo yo, de que no hay nadie que no pueda lograr identificar la facilidad y la liviandad, igual que el drama y el trauma, ¿verdad? Entonces, eso sería lo primero, y cuando ya los queremos desbloquear con las diferentes áreas de nuestra vida, con las que más nos sintamos atascados, para mí es importante la permisión. El darme el permiso para poder reconocer qué es lo que estoy creando. Porque como soy creadora de mi realidad, si yo de alguna manera hasta el momento no creé lo que yo deseaba, me doy el permiso de reconocerlo. Pero también me voy a dar el permiso de crear algo diferente a partir de ahora. De este instante, yo voy a crear algo diferente. No necesito... ni ser validada, ni ser validado, ni hacer un examen, ni pasar pruebas, ni golpearme más todavía como para aprender. Simplemente es, bueno, es verdad, sí, la verdad que me doy el permiso de estar triste, de estar angustiada, porque hasta ahora creé algo que no deseo. Bueno, listo, hoy puedo crear algo diferente. Parece algo muy sencillo y como imposible de llegar, pero yo creo que en realidad si solamente nos permitimos hacer las cosas desde esa liviandad, desde esa facilidad, es una conversación interna de decir, bueno, la verdad que sí, me voy a permitir crear algo diferente, porque hasta ahora la verdad que no creé lo que me gustaba o lo que deseaba, ¿qué tal si me doy la oportunidad? Es tremendo todo este tema de los juicios, ¿no? Luciano Mandli, que siempre nos decía, los seres humanos somos una máquina de hacer juicios, y realmente desde que nos topamos con alguien en el ascensor y vemos cómo está vestido, o la forma en la que vemos cómo va transcurriendo el tránsito, o cómo vemos el cielo y cómo va a estar, estamos constantemente haciendo juicios. Y lo que tú dices, tal vez esto de esta propuesta o esta invitación de vivir un día sin hacer juicios sonará fácil, como que, ay, pero es un día nada más. Y yo creo que realmente, como cuando hacen estas, que no hablan por una cantidad de días, votos, como los votos de silencio, no sé qué, ¿cuánto aprendizaje podría haber en nosotros si por tan solo un día nos permitiésemos fluir y evitáramos estar en estos juicios constantes, hasta con la misma familia, con los hijos, con nosotros mismos? Yo creo que los que peor nos enjuiciamos somos nosotros mismos. ¿Cómo, Agostina, me gustaría saber si tienes algún como testimonio o de alguna persona con la que tú hayas trabajado hasta el momento que haya tenido un resultado extraordinario, o que tú digas, mira, esto lo he visto, esto es posible, porque hay una evidencia? Bueno, yo soy una evidencia, así que cuando quieran me preguntan por el privado y les cuento un montón, pero estamos entrevistando a Agostina, así que por favor que nos diga ella también. Bueno, yo también soy evidencia,
porque yo realmente elegí ser diferente, elegí ser una persona completamente diferente a lo que soy, a lo que era hace un tiempo, porque era la mujer con dramas y dramas y dramas, y que soy el resultado de todos de los dramas y las situaciones que pasaron en mi vida. Entonces, siempre me va a ser difícil vivir. Como que yo tenía un tatuaje y un cartel acá decía, siempre me va a ser difícil vivir. O sea, el dinero, todo, todo. Y realmente toqué fondo, en varias oportunidades de mi vida, toqué fondo de, ¿por qué estoy metida en esta situación otra vez? Y me reconocí que yo también era la que elegía estar ahí. Fue bastante una realidad muy verdadera darme cuenta de que yo también estaba creando eso. Pararme desde la observadora que está ahí apuntando con el dedo, desde la que se queja, desde la que no es facilidad para con el otro tampoco, ni conmigo, porque de pronto si yo digo, bueno, la verdad que me gustaría hacer tal cosa conmigo, ay, no, pero es que si de pronto, y ya me veía a mí llena de conversaciones que me limitaban a ir a salir de la puerta de mi casa y saber de que no me iba a ir de la forma que yo creía, porque yo ya estaba con la cabeza de que me levanté temprano, llegué tarde, yo estaba creando eso. Entonces, soy evidencia de que sí estaba en trauma y drama, de que me juzgaba un montón por la exigencia y este paradigma de querer ser hermosa y perfecta, que también es algo que está muy implantado y que en definitiva es un distractor, porque es miedo a ser uno mismo y a ser completamente imperfecta. Y que si soy imperfecta, Imperfectamente perfecta. me empecé a dar el permiso de ser imperfecta. Me llevó un trabajo profundo interno y lo sigo haciendo día a día porque esto es diariamente. ¿Cómo transitas? ¿Cómo transita Agostina este sentir de haber dado un giro en su vida y en sus puntos de vista y en las conversaciones con las que estaba creando la realidad en la que venía relacionándose? Bueno, creo que lo más hermoso de todo esto es que yo empecé a saber quién era yo y que día a día puedo conocerme más, porque en realidad hasta hace un tiempo creía que yo era esto. Y de pronto empecé a ver que podía ser, ah, mirá, yo puedo ser esto. Ah, mirá, pero ahora, ¿quién soy yo? Y es como preguntarme y dejar que la energía venga de quién soy. Es un mundo de misterios y es un camino de ida, porque de pronto, no sé, de pronto veo que, por ejemplo, a mí me da miedo la profundidad del agua. Y fui a natación, todo un drama, que iba un tiempo, que podía, que no podía, y digo, ay Dios, tratando de aprender a nadar y sacarme ese miedo, y desde el drama y el trauma, digo, yo la verdad, ¿quién estoy siendo? Estoy siendo una mujer con una limitación muy grande, con miedo, y ¿qué es eso que yo creé del miedo a la profundidad, si tengo todas las posibilidades para poder nadar? Y empecé a ver que esto para mí es muy poderoso, por eso lo comparto, que en realidad yo tenía miedo a la profundidad de conocerme a mí y de poder llevar a la materia creaciones mías. Por ejemplo, yo soy artista y la realidad es que como artista desde que soy muy pequeña, más allá que yo trabajo la conciencia, esto es un desafío porque día a día estoy como en eso de
Sí, que me gustaría que esto suceda y que yo tengo la idea de este, que algún día estar totalmente en voluntad y en compromiso con eso, con ese descubrimiento de quién soy, es preguntarme todos los días, ¿quién soy? Porque en realidad estoy actuando desde el miedo, estoy actuando desde la duda, estoy actuando, entonces soy una dudosa, soy una miedosa. Al principio no es desde el juicio que yo digo esto, pero es desde una verdad, de permitirme ver que sí estoy teniendo miedo, que sí estoy teniendo duda, que sí pierdo el tiempo. ¿Se entiende hacia dónde voy? Claro, y que está perfecto también. Sí, porque es parte de un proceso, es que cuando yo ya empiezo a verlo, empiezo a notar. Y bueno, en todo esto, para que quede más claro que este proceso de entrar a la profundidad me llevó tanto a verme y a reconocerme, dependiendo en áreas de mi vida de personas, situaciones, cosas. Y yo me empecé a ver en esa dependencia y digo, ¿qué estoy creando con esto? Con el aferro, con el miedo a perder, ¿no? Y no crear algo totalmente diferente y ser la invitación a una posibilidad distinta. Entonces yo también Claro. me empecé a preguntar quién estoy siendo en el trabajo. ¿Quién estoy siendo con el dinero? ¿Quién estoy siendo con mi cuerpo? ¿Quién estoy siendo como hermana, como hija? Eso me llevó también a mirarme y a reconocerme que a lo mejor estaba siendo una mediocre. Y era como, oh, no quiero saber esa verdad. Pero estaba esa verdad. Y si yo la podía recibir y permitirme recibir y verme en esa mediocridad, podía elegir algo diferente. Pero si no me doy el permiso de reconocer que hay una energía que la estoy percibiendo, posiblemente me pueda quedar ahí mucho tiempo con las vendas en los ojos, ¿verdad? Ajá. Pues dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. A veces no estamos preparados simplemente para recibir y está bien también, porque yo creo que algo importante de esto es que lo que se refiere a como bueno o como malo también es un punto de vista, también es una conversación. Mira, Santos Espíritu Mujer nos dice, es genial cuestionarse para conocerse, aceptarse y lo que no nos gusta, poderlo cambiar. Y es que no podemos intervenir en un mundo que no estamos viendo. Entonces, en todo este tema del acceso a la conciencia y de la creación de realidad, Agostina, ya para cerrar un poquito el tema y que quede la idea central bien, bien conformadita, ¿cómo influye la conciencia en mis puntos de vista y las conversaciones que crean mi realidad? ¿Cómo incluye la conciencia en mis puntos de vista? Y creo que la conciencia, al ser todo, si yo puedo reconocer que estoy desde una polaridad o desde otra polaridad, en este lugar de positivo o negativo, voy a crear mi realidad desde ahí. O sea, esto que nos enseñan que bueno, malo, blanco, negro, como si no existiera nada al medio, esta dualidad. Sí, pero más allá de que si hay algo en el medio, es comprender de que por más que me guste o no me guste, las cosas existen. Y van a estar. Yo puedo elegir no crear situaciones en mi vida o de pronto crear otras situaciones en mi vida que tengan que ver con otras cosas. Y para eso se requiere la conciencia, el trabajo de ir en profundidad y a mí la verdad que esta situación no me gusta. Entonces, ¿qué tomaría para que yo elija algo diferente y que estas situaciones de pronto no se den? Un poco más profundo de indagar con la pregunta y con la energía de dónde nacen esas circunstancias. De pronto, hasta que venga alguien y venga enojado y se enoje conmigo de la nada y es como, ¿a dónde estoy creando esto en mí?
¿Qué parte de mí está vibrando esto? Y no desde el, ay, a ver, voy a buscar adentro mío, ¿dónde estoy vibrando esto? Y volvernos obsesivos con el pensamiento, más bien, sino permitir que esa información también llegue y que simplemente se presente la claridad, porque en realidad no podemos controlar todo y creo que también eso es parte de la conciencia, el entender de que somos una unicidad y que la información va a venir sola. Y que las oportunidades, lo que elijamos, va a venir hacia nosotros. Mira, ¿Sí? esta pregunta es que interesante que hace Santo Espíritu Mujer. ¿Qué hago con eso que no me gusta? Bueno, ¿qué tal si eso que no te gusta es una posibilidad de elegir algo diferente? Entonces, yo empezaría primero por recibir eso que no te gusta, recibir si es una persona, si es una actitud, si es una situación, recibirlo me refiero a permitirlo como, voy a poner una metáfora, como ser la roca que la corriente le pasa por el costado, pero la roca no se mueve. Yo permito que el agua pase por mí, pero yo como roca sigo estando ahí. Yo creo que se trata de eso, de permitir que incluso las emociones propias, porque hay veces que vamos a tener un enojo, vamos a tener una tristeza, somos seres que vivimos en emociones, si no tenemos emociones, estamos en alguna dificultad, con algún problema que no podemos convivir en una sociedad. Entonces, las emociones son parte. ¿Qué tal si de pronto yo empiezo a darme el permiso de permitirme que eso que no me guste esté, exista, sea? Y de pronto empiezo a preguntarme más a lo profundo, ¿qué se requiere de mí para que esto que no deseo no lo elija más? ¿No lo elija más en mi realidad? Desde esa liviandad. Y yo creo que es interesante porque cuando empezamos a recibir lo que no nos gusta, la energía se transforma. Claro, porque lo que resistes persiste. Mira, dice tal cual, gracias, es perfecta la descripción, es la respuesta de Santo Espíritu Mujer. Bueno, Agostina, ya estamos llegando a cumplir con el horario. Me gustaría, por favor, que nos cuentes a las personas que nos están viendo y a todos aquellos que nos van a ver en diferido. Recuerden que tenemos el video en YouTube, en la fanpage de Radio Líder Online. También se sube a la fanpage, al YouTube y en Instagram de Radio Líder Online. Así que tienen muchas plataformas donde puedan rescatar esto y que podamos retomar todo y escucharlo también con otro nivel de conciencia, justamente. ¿Qué estás creando en este momento para poder justamente aportar al planeta, para acompañar a otras personas con todo este tema del acceso a la conciencia? Bueno, empecé a hacer preguntas, ¿qué contribución soy para el planeta? ¿Qué contribución soy para el planeta? Y soy conectora. Soy bastante entrelazadora. Y ahora mismo estoy administrando proyectos de Argentina, que la invitación es totalmente abierto. Incluso también puedo conectar a las otras personas de Chile, de Venezuela, de diferentes países, a que puedan aportar a presentarse en proyectos humanitarios, en donde hay un formato, pueden presentar su proyecto básicamente en conjunto para hacer una contribución para la humanidad. Puede ser para agua potable, para el cuidado del medio ambiente, para la construcción de casas, comunidades. Y bueno, se hará una selección de cuáles van a ser los proyectos que estén en resonancia con la posibilidad de subvencionarlos y darles el aporte económico para que se puedan crear. Y bueno, ¿qué más es posible? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Cuántas más personas realmente podemos juntarnos, unirnos en red
para pensar en el agua de Latinoamérica, proyectos de agua potable, gente que esté en arquitectura, ingenieros, biólogas, biólogos, todo suma y bueno, abierta la posibilidad que si a alguien le interesa esto, está totalmente abierta la posibilidad. Y tenemos tengo un canal con mi equipo de diseño que me ayuda con todo lo que es la gráfica. Y hacemos juegos, retos, en donde trabajamos mucho la energía del dinero. Así que también es una posibilidad que... Es abierto. Sí, es totalmente abierto también. Sí. Ah, bueno, entonces cuando terminemos me pasas el enlace, si gustas, y entonces lo ponemos en los comentarios de Facebook y lo ponemos en los comentarios del Instagram una vez que se haya subido el video para que puedan verlo y por lo menos por Facebook pueden acceder pinchando. Por Instagram sí tendrían que, o directamente vayan al Facebook, el link está en la biografía y allá pescan el enlace. Esto suena muy divertido, lo de los retos y todo esto, porque a veces jugando nos llega mejor la información, tenemos una bajada con mayor liviandad, me invento. Sí. Y también estás trabajando formaciones, talleres, estás trabajando persona a persona, ¿qué más hay? Sí, al momento no estoy tomando sesiones personalizadas porque tengo la agenda bastante llena. Sí que estoy dando clases cortas, las estoy haciendo con accesos porque la verdad es que estaría bueno que se sumen más personas. A mí me gusta hacer equipos y sostenerlos en el tiempo y sobrecrearnos. Y con eso a lo mejor después hago un reto. Después hago promociones y tienen 20% de descuento en alguna... Me gusta hacer red. Incluso también está la posibilidad de siempre de hacer un proyecto con otra persona, una masterclass, jugar un vivo como estamos haciendo ahora, entrelazar. Siempre la red para mí es una gran contribución, así que encantada de también recibir a personas a mi vida. Sí, a mí me gustó mucho esto que pasó, cómo se creó. Les voy a contar un poquito. La agenda estaba copadísima. Mi agenda estaba copada, tenía programación por lo menos como para un mes y medio. La de Agos estaba también copadísima. Y en un momento le digo, ¿sabes qué? Vamos a dejar que fluya. Y ella me envía una foto y me dice, acá está mi foto, avísame si tienes tiempo, ¿lo haces tú o lo hago yo? Y que yo le digo, sí, que sea con diversión y que sea con facilidad. Pero fue una cosa impresionante porque al lunes siguiente la invitada no fue, así que no pudo asistir, así que corrí una invitada, me quedó el espacio del día de hoy y se dio, pero así con total facilidad, pero había una intención clara y había una declaración allí de hacerlo, no desde la agenda apretada, no sé qué, sino desde el permitirnos fluir. Entonces eso también vale como evidencia de que cuando queremos hacer algo nos enfocamos en el resultado y soltamos un poquito el mecanismo, porque es que este ser controlador que lo tengo, voy a hablar por mí, que lo tengo a veces como bien incorporado, no nos permite muchas veces encontrar otras posibilidades en un mundo de infinitas posibilidades. Agostina, tus redes sociales, por favor, para que te busquen y te sigan, si es que están viendo esto en diferido. Sí, ¿querés que las anote en el chat? El chat se va a perder en el momento que lo hacemos. Las mencionas y yo después copio en el Facebook, voy a pegar todos los enlaces para que la puedan pinchar y buscar directamente. Pero por ahora las podemos decir. Agostina Camilo de Luca, que es con la que estamos ahora en este momento. Síganla de una vez. Agos. Agos Camilo de Luca y Servicios Transmutaciones. Eso sí, después lo escribimos porque a veces no me encuentran. Bueno, entonces lo ponemos el enlace, pero por ahora síganla, ahora acá en el live, pinchen y le dan de una vez seguir para que no se les vaya a escapar, porque Agostina viene trabajando en cosas muy, muy lindas y re poderosas, que estoy segura que haciendo un seguimiento vamos a encontrar mucho contenido de valor allí y pesquen cualquier formación, cualquier capacitación, cualquier taller, porque de hecho tuvo la cortesía de invitarme y todos los días nos manda una capsulita así como que ¡pum! De verdad es maravilloso, es increíble, muchísimas gracias por crearlo, Agostina, porque también muchas veces salir de nuestro ombligo
nos permite crear un mundo también para las demás personas. Y yo encuentro muchísimo de eso en ti y lo aprecio bastante. Estuvimos entrenándonos, hemos compartido diferentes espacios y es como que esto no para. De hecho, estuve en Argentina y había en el subte y en las vallas había un letrero de una compañía que decía, ¿no? La transformación no para. Lo veía en todo, yo decía, Dios mío, estoy en un entrenamiento donde me estoy transformando y en todas las calles lo que veo es que la transformación no para. ¿Qué es esto? Re lindo, re power. Sí. Bueno, te espero en Córdoba que me están jalando para también ese encuentro que tomaría para que nos conozcamos en vivo. Imagínate, buenísimo. Bueno, vamos a ver qué sucede. Yo, es que, no, es que yo te tengo para contarte. Yo no tenía pasaporte, no tenía visa, no tenía nada. Y de repente un día dije, ¿sabes qué? Suelto esto. El día que se me vencía la visa, dije, suelto esto. Ese día me fui a la peluquería. Imagínate con el estrés que yo tenía y elijo irme a la peluquería, alisarme el cabello, a cortármelo y yo estaba como entre dos mundos, ¿no? Por un lado, como culpable, no sé qué, pero por otro lado era como que tranquila y me acuerdo claramente que puse un esto en mi WhatsApp. Suelto esto al universo porque sé que hay una forma que yo no estoy viendo, pero que al final va a resolver esta situación. Faltando 10 minutos para las 12 de la noche que se me cerró la plataforma, entró la solicitud de la visa. Así, a ese nivel. O sea, yo dije, Dios mío, más de esto, por favor. Entonces, señores, hay un mundo allá afuera, hay un universo allá afuera lleno de muchísimas cosas que tal vez hasta ahora no conocíamos. Y si este mensaje está llegando a ti, si este video está llegando a ti, hay una razón para ello. Yo creo muchísimo en la sincronicidad y si esta información está llegando para ti es porque estás preparado para recibirla. Así que vamos a seguirnos en las redes sociales. Recuerden que esto ha sido 100% positivo a través de Radio Líder Online, la radio que te acompaña a crecer, con muchísima programación para cada uno de ustedes, entrevistas, humor, emprendimientos, artistas, cantantes. Aquí tenemos de todo, todo lo que sume algo lindo para nuestro día a día, para nuestro crecimiento personal y para que definitivamente cada día seamos la mejor versión de nosotros mismos. Agostina, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este espacio. De verdad que te quiero muchísimo, muchísimo. Gracias por regalarnos toda esta experiencia y esta apertura a esto que desconocemos, pero que definitivamente está allí. Nosotros nos vemos el próximo lunes. Recuerden que cambiamos el horario acá en Chile, cambiamos al horario de verano, por tanto, el programa se mantiene a las 9 de la noche, hora de Venezuela, pero Chile y Argentina, en este caso que es nuestra invitada, a las 10 de la noche. Nos vemos por acá, seguimos en sintonía y nunca, pero nunca se olviden que 100% positivo se vive mejor. Hasta la próxima.